Consulgón es un encuentro entre un montón de ciudades del mundo que estamos compartiendo un software de participación juntos. Estamos compartiendo herramientas para poder abrir los procesos de los gobiernos y que sean los ciudadanos los que tomen las decisiones. Un software libre, entonces lo desarrollamos entre todos. Cualquier ciudad aporta, mejora el código, lo cambia, añade una funcionalidad. Entonces tenemos casi 60 ciudades que están conjuntamente mejorándolo, usándolo, cambiándolo. Entonces es un proyecto que es único de participación. So an open government to me includes transparency, but it also includes participation and collaboration. It includes the conversation, and a conversation that leads to actual results and decision making. Las mesas han sido desde una perspectiva más política o más de pensamiento alrededor de cómo es la participación, pasando por mesas más orientadas al cuerpo de técnicos, de funcionarios y de técnicos de la administración. Que Madrid lanzó Cónsul, en Coruña había una voluntad muy, muy fuerte de impulsar pues, políticas de participación, ¿no? y la concejalía que dirijo pues, es la primera vez que existe como tal, ¿no? Entonces teníamos muy claro que uno de los procesos pues, que queríamos implementar pues, eran los presupuestos participativos, ¿no? y Cónsul nos facilitaba poder hacerlo y poder hacerlo bueno, pues, con los poquitos recursos económicos y humanos que hemos tenido al ser una concejalía de nueva creación. Lo que queremos hacer con esta plataforma es reconstruir la relación entre la pública administración y nuestro ciudadano. Por esto hemos empezado a utilizar Decide Madrid, que ahora en Torino se llama Decidi Torino. Zamora ha venido de una participación tradicional a través principalmente de asociaciones y queríamos ofrecer también esta otra posibilidad. Y obviamente hoy día tiene que ser a través de una plataforma online que nos permite que cualquier ciudadano pueda participar, es decir, un ciudadano, una voz, un voto.